Una alegre marcha colorida y muy sonora fue la que protagonizaron las tías de párvulos de Integra y Junji en nuestra Plaza Arturo Prat Chacón, en nuestra querida comuna de Pozo Almonte. En el marco de las movilizaciones por la crisis país, salen a hacer frente y rechazar un nuevo proyecto que se llama Sala Cuna Universal de la Agenda Social de Sebastián Piñera, pero que no es tan así. Bueno, hoy empezamos un paro de actividades, de trabajo, porque estamos luchando por una ley que se quiere aprobar, que es de las salas cunas universales, que en realidad viene a precarizar más la educación en nuestros niños y niñas. Consideramos que además tenemos que nosotros como trabajadoras aportar un tanto por ciento en ese fondo que se va a hacer, entre comillas, solidario, para mantener estas salas cunas universales. Y además la lucha es porque el gobierno pretende escolarizar los niveles más pequeños de nuestros jardines, y creemos y consideramos que eso va a venir a menoscabar a nuestros niños y niñas del país. Estamos acá para presentar nuestra molestia frente al gobierno por algunas iniciativas que están tomando, como la Sala Cuna Universal, que viendo las bases de esta ley, la verdad que es una burla, sobre todo para los trabajadores de todo Chile, porque parte de los recursos que van a sacar para crear esta Sala Cuna Universal es del seguro de cesantía de todos los chilenos, y ni siquiera es el porcentaje que nos descuentan, sino que lo que ya tenemos guardado. Y lo otro es que van a comenzar, esta Sala Cuna Universal no es para todas las trabajadoras, sino que sobre todo nosotras, que a pesar de que somos clase media, para el gobierno nosotras ganamos más del sueldo mínimo, y nosotras no tendríamos acceso porque es solo para las trabajadoras con el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente vamos a tener una diferencia a las personas de clase media, porque lamentablemente ellos piensan que con ganar con un poco más del sueldo mínimo, nosotros prácticamente somos, no sé si millonarios, pero que nos alcanza. Y lamentablemente todos sabemos que en este país con 400.000 pesos no se vive. Ya, es que realmente acá se van a ver vulnerados los derechos de todos, porque lamentablemente la educación, Sala Cuna Universal, ¿qué es lo que pretende? Pretende que el pago de esas subvenciones salga de nuestro bolsillo, del 1% de nuestras cotizaciones. Y otra de las cosas muy importantes es que no todos van a tener la misma oportunidad de poder entrar, porque una persona que no cotiza, ya dentro de un periodo de 6 meses no va a poder acceder. Y esto viene en conjunto, tomado de la mano, para los niños escolarizados, porque después de 2 años ustedes se las van a ver cómo se arreglan con sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? Tener que escolarizar a los niños de 2 años teniéndolos sentados en una jornada escolar, lo cual a nosotros nos parece inaceptable. ¿Por qué? Porque no estamos respetando el desarrollo de los niños. Los niños necesitan desarrollarse a través del juego, a través del juego. Y es lo que nosotros necesitamos, niños alegres, niños que sean capaces de crear a través del juego. No necesitamos los niños sentados todo un día detrás de un banco. Según las educadoras de párvulos o tías, como cariñosamente las llama la comunidad, buscan concientizar a la población de lo injusto que es el nuevo proyecto que pretende escolarizar la educación de los niños en su primera infancia o primeros años de vida. También critican el financiamiento que otorgaría la agenda social, que provoca discriminación y perjudica a la clase media, que quedaría sin coberturas a la cuna o jardín infantil, a quienes tienen un sueldo inmediatamente superior al sueldo mínimo.